Bueno, amigos, hoy vamos a mostrarle una planta donde de repente conoce, o algunos que conocen, ¿no? Algunos no conocen. Esta es una planta que se llama nugal. Mira, ve, este es similar, también tiene fruto. Ahorita vamos a subir. Pero su fruto, hermano, es muy peculiar. Sí, porque ahorita vamos a subir por acá. Por acá es un repente de acceso, vamos a subir. Ahí le hemos visto dos, tres frutos. Allá también, mira, hermano. Ahí está por acá también. Y una planta, mira. Y aquí arribita también. Ahí está, mira, ve. Vamos a intentar subir. A ver, hermano, vamos. A ver, por acá. No me trae ni machete, nada. Vamos a hacer un camino. Acá está cercado con unas espinas. Ay. Mira. Estamos hora de la tarde. Sí, creo que podemos. Cinco de la tarde. Ya, 5 de la tarde. Ahí está. Ahí está, subimos. Por acá. Con cuidado, hermano. Con cuidado. A ver, para acá. Mira. Ahí. Wow. Uy, cuidado. Sí. Ahí hay 3, 4. Sí, ahora, pero ¿cómo está, le alcanzo? Ese está la... problemas. Vamos a tratar de bajar. Se cayó. Sacar. A ver, para acá también. No creo que alcanzamos. Eso no creo que resiste. No vamos con todo. No va abajo a resistir, hermano. Eso. Nos vamos, pero... Un palo más grande, hermano. A ver, pues nos puede alcanzar. Por ahí no hay crimen, ¿no? No, a ver. Este tal vamos, vez. Vamos, topé, saca, a ver. ¡Uy, ahí cayó! Está. Ya se cayó, ya por ahí. ¿Por acá dónde has visto más? Aquí abajo. Aquí arriba, mira, hermano. Aquí arribita. Aquí ahí está arribita, ¿no? Sí. A ver, y vamos. De ahí en las puntas también hay, mira. ¡Wow! Arriba, ¿no? Sí, en las puntas, hermano. Ah, no, para subir hasta ahí. ¡Cayó! Ahí está, por ahí se cayó, ¿no? Sí. Miren. Ya está. Miren. Bueno, pues algunos conocerán o algunos no conocen. Esta planta se llama planta nugal. Ese también se consume así como tipo almendras. Ahorita vamos a chancar. Tiene adentro una comidita. Ah, sí, o pero también muy como poquita. Picanas, como poquita picana también, mira, ve. Y ahora están nuevamente, está en retorno de... está retoñando bien verdecita esta planta. Mira, algunos que acá tienen un producto, cantidad. Uy. No se puede enfocar hasta acá. Hermano, ahí mírame detrás de usted, mire detrás de usted. Ahí para que lo agarre con su mano. Mire. Ahí está también, ahí justo, mire. Ay, ahí me he alcanzado, mire. Ahí está seco, mire. Sí, ya. ¿Otro donde vimos? Puse otro para acá. Algunos, para ver, algunos, a ver, un comentario, piense. ¿Cuántos conocen o cuántos conocen ay, esta ¿cuántos planta? Mira, cómo fruto produce, mira, aquí como puedes, a ver, puedes alcanzar a enfocarle. Cómo produce, mira, esta planta, mira. Mira, así. Ahí está, ajá, chiquitito. Producción. Más sí o menos, ¿cuándo saldrá esto, hermano? Uy, podemos calcular, por lo menos aquí unos 3 meses, ah, 4 meses. Sí. ¿Cuántos años tendrá esta planta? No sé. Ya prácticamente, mira, ve. Pero acá otro tan retuñado. La edad del abuelito Santos. Uy, más prácticamente ya tiene 80 años. Sí. 80, 90 años. De Maximiliano. ¿Cuántos? Ah, de un Maximiliano, ahorita tiene 75 años. Ajá, y eso antes tal vez era, pues. Uy, mira, ve cómo dura la planta, ¿no? Cómo resiste. Vamos a tratar de bajar. Baje, hermano, para vamos probar la fruta, pues, porque... Vamos, que no, antes cuando gana la tiempo. Ajá. Vamos, nosotros también cuidado, veíamos esta planta aquí, con pero cuidado, nunca, con la espina, o sea, no con la espina. Con la espina, era, cuidado. Sí, su fruto negro, pensábamos que ya está malogrado. Ya, listo. Hermano, ahí se quedó una en la espina, mira, ya. A ver. Ahí en la espinita se ha quedado. A ver, ahí está. Ahí está, ya, mira, el hermano sacó uno acá más. Uno también se me alcanzó ahorita la parte baja. Ajá. Ahí donde está nuestro palo, mira. Su palo se ha quedado ahí. Palo del guía. Y ahora necesitamos una piedra. A ver, vamos. Acá hay piedra, ahí hermano. Ahí una piedra. Aquí. Y justo vamos a chancar acá, pe. A ver. A ver. Espera, hermano, espera. Ya, a ver. A ver, a ver. ¡Oh! Uy, a ver. Salto. ¡Oh! ¡Sí, ahí tiene está comida! Ahí está, mira. Una chancadita más. Uy, ya lo comió. Ya le ahí está, mira. Ya le, aquí está, aquí está. Uy, ya le aquí, esto, mira. Eso ahí está seco. A ver, hermano. Mira, pequeñito tiene comida, mira.
mira. A ver, vamos a probar. A ver qué sabor tiene. A ver. Delicioso. Pecanas, similar a las pecanas de las nueces. Más rico que la picana. Ah, miren. Igual similar es la almendra, almendras. Ay, vamos a terminar de chancar a todos, a ver y juntar cuánto es. Mira, uno podría pensar, hermano, que cuando ve esta fruta así como yo lo vi hace tiempo, dirías eso, ya está malogrado, ¿sí o no? Mira, enséñanos, hermanos, a ver, hermanos. Mira, parece que está podrido, malogrado. Y tú dices, no, bueno, esta fruta ya no sirve, esto no es, ya se maduró demasiado y ya no sirve. Pero no, este fruto tiene, este nogal tiene que estar así para que usted recién pueda consumir lo que está dentro de. Y ni siquiera es fácil de comer porque tienes que chancarlo, como ven, como el hermano con piedra, tienes que chancar para que puedas encontrar pero el fruto. Agradable su comida. A ver, hermano, a ver, para que nos invite a nosotros. Vamos a chancar otra vez. Parece que estarías comiendo un pollo a la brasa. Tallarín. Sí. Uy, mira, mira. Ahí está. Vamos a agarrarlo. Ahí está, mira. ¿Vas a ver? Qué dulcecito, mira, no, gente. No, tiene dulcecito o algo. El agradable es comida. Mira. Qué rico. Riquísimo, ¿no? Sí. Sí. Más rico que el picana. Sí, más riquísimo. Tiene qué curioso, chancarlo con piedra para encontrar la comida. Uy, ¿ves? Pero difícil para comerlo, miren. Lo que impresionante es porque su comida es chiquitito, ¿ah? Chiquitito, algo que no se puede creer. Mira, ve. Uy, mira, ve. Mira. Y se debe tener. A veces nosotros no sabemos, pero debe tener algún beneficio grande de este producto. A ver, coméntanos, pues, amigos, cada uno de ustedes que conocen. Los que conocen y los que no, así como nosotros, mira. ¿Qué beneficio tiene este nogal? Pero es delicioso, delicioso, un sabor agradable. Hoy mejor que un carne, un sabor agradable. Así es, amigo, gracias a Dios, todo por eso. Pero me veo como este tres nogales. De todas maneras, no quiero dejarle, está delicioso. Bendiciones a cada uno de los amigos. Dios le bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bendiciones.